Muy, muy buenas noches, señora. Aquí estamos de nuevo en vivo y me encuentro en otro de los sitios que se llena así, que no cabe un alma. Se llama Outback Steakhouse. Aquí no solamente se bebe y se bebe Finlandia, que también me acompaña aquí Finlandia, mi mejor amigo. Solamente también se come y también viene la gente aquí a pasar un buen rato. Y una de las preguntas que quiero hacerle a las personas que están aquí, porque aquí todos son jóvenes y gente que se siente joven, ¿verdad? Eso es lo importante. Quiero preguntarles porque oigo por ahí que se quiere establecer una playa nudista en Puerto Rico y le quiero preguntar a ella si están de acuerdo o no, si se puede hacer una playa nudista. ¿Cuál es su nombre? Isabel Meléndez. ¿Y el tuyo? Sonia Colón. Sonia e Isabel, yo quiero saber cuál es su opinión acerca de una playa nudista en su país, en Borinquen. Siempre y cuando sea de buen gusto, ¿por qué no? Claro que sí. Y la belleza de la juventud siempre es la que va para adelante. Okay, yo estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Ok, ¿y ustedes qué piensan? Bueno, yo estoy de acuerdo siempre y cuando que sean jóvenes como usted. Ah, muchas gracias. ¿Por qué? Eso se le agradece. Bueno, pues ya tenemos dos opiniones. Piense usted en su casa a ver qué es lo que ustedes piensan de una playa nudista. Yo considero que no cae mal, pero vamos a seguir preguntando por aquí a ver qué piensa la gente acerca de una playa nudista. Aquí me encuentro con unas personas comiendo, perdona la interrupción, pero quisiera saber, ¿cuál es su nombre? Robbie McCloskey. ¿Y el suyo? Franceli. Ok, mi pregunta es, ¿ustedes piensan que una playa nudista sería algo adecuado para Puerto Rico? Bueno, yo pienso que depende, si la gente tiene la mente abierta para tener una playa nudista aquí en Puerto Rico. Pero mira, toma en consideración que va todo tipo de gente. Sí, lo tengo en consideración. Tiene que tener en cuenta, como te digo, que si tiene la mente abierta para estar viendo a la gente, claro, en cuero. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Estás bien en eso? Ok, ¿y tú? Conmigo no hay problema. ¿No tiene problema? El que quiera ir, que vaya. O sea, que ustedes van a ser los primeros entrando al playa nudista. ¿Ustedes van a ser los primeros en la fila? Bueno, venimos al frente de la playa. Si es ahí, pues si está es ahí, bien. ¿Y usted qué piensa? Que está muy callada. Yo no estoy muy segura de eso. ¿Está muy segura de eso? No, yo la verdad es que cuando no. La abre, usted lo quizás sí, pero no creo que estoy de acuerdo. Miren, y a usted le gusta Finlandia, ¿verdad? Pues síganme viendo Finlandia, que ahí es donde vamos. Señores, ya vieron qué es lo que piensa la gente acerca de la playa nudista. Ustedes tendrán opiniones a favor o en contra, pero seguimos para adelante. Así que en vivo, nos vemos. Nos vamos al estudio. Caramba, ese hombre. Ay, yo ¿por qué ser la mamá? Dios mío, ¿por qué ser la madre? Siéntate ahí. Gracias. ¿Qué hiciste con las amigas de la barra? ¿La invitaste a Finlandia más tarde? La dejé con un vasito de Finlandia y me están esperando ahora. Estoy deprisa, así que... Muchachito viejo. Mira, Chalín, caramba, ya... Mira, igualito. Ahora te puedo parar. Así se veía Elín cuando tú te casaste con él, ¿verdad? Lo único de bregar contigo, perdió 5 pulgadas de altura. Más bajito, sí. Eso no es así. Eso no es así, Luis. Tú sabes que eso no es así. Está como Alexander ahora, más o menos. Más o menos. Ah, muchachito. ¿Y cómo te sientes, Yalinde, de estar aquí? Súper feliz, me siento súper bien con tanta gente bonita en el público y también en el Outback, que eso está lleno ahí. Y en mi país, chacho, yo me siento demasiado bien. Ah, Jesús, mi amor. Y él es orgulloso de ser boricua. Ay, mi amor. Tiene problema con la amiga. Cuéntame. Tiene problema con las amigas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Con las amigas? ¿Cuáles amigos? Con las que dejaste allá. Sí, yo tengo problemas ya. Eran como 6. Voy a hablar mucho. También le quiero preguntar a mi hijo, como una persona, ya le pregunté a Luisito, como una persona jovencita que va creciendo, sí. ¿Qué tú opinas de que tal vez en tu país van a poner, mi hijo, un campo de nudismo? ¿Tú vas a visitar? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Ay, santo. Pero. No sé, como la sociedad está un poco liberal, la sociedad está liberal, entonces no sabía cuál sería el pensamiento de algunos tipos de gente que irían. O sea que yo... No te sabría decir, yo de mi parte, yo iría con la mente limpia, porque tú sabes que yo soy un hombre, tú me entiendes, una mente limpia. Yo iría con buenas intenciones, ver y no tocar, yo me iría por esa frase. Todo lo que te ha enseñado tu papá. Pero hay gente que... Hay es su papá, sí. Oye, hay gente que se va por tocar y no ver. Ay, santísimo. Señores, espérense, porque yo precisamente tengo, oigan ustedes dos, una de mis invitadas. Algo que se puede ver, pero no se puede tocar. Una de mis invitadas, no sean mala gente, acaba de grabar, bueno, voy a decir el nombre, la famosa Giselle acaba de grabar un video fabuloso, ¿eh? Para mí, bellísimo. Y mi hija, cuando lo pasaron, yo no estaba, mi hijita, mamá, qué lindo el video de Giselle. Bueno, pero aparentemente hay un desnudo. Y yo quisiera ver esto porque tengo a Giselle. Ahora lo vas a ver, Chalín, que no pudiste ver el día que lo pasaron. Tranquilo. Bueno, vamos a ver un pedacito de la parte del desnudo que yo quisiera que pusieran para ver. Y que después Giselle misma me diga a mí si es una cosa artística, cómo ella
Vamos a ver este pedacito de este video, esa gran artista que es Giselle. Oh, Giselle, wow. Ahí viene. Oh, ah, diantre. Pero es verdad, era verdad. Era verdad. Oh, okay. Sí, entonces... Ponlo de nuevo. Pero, no, cámara lenta. Así lo puede ver de nuevo. Óiganme, no seas malo. Pero ahí viene mi invitada, denme chance, habla con mi invitada.